cubiertos con la fortuna y creo que la responsabilidad de cada una de las personas que iban asumiendo lo importante que es tener un seguro, no solamente lo común, lo de salud, de vida o de familia, sino ir más allá, inclusive asegurar un poco el tema también de la educación del hijo. Es correcto. Mira, seguramente tú tienes estos datos, pero las lluvias que han habido en Arequipa en los últimos meses han sido tremendamente fuertes. Desastrosas. Y han tenido un impacto importante en la ciudad. Posiblemente las compañías aseguradoras han tenido que cubrir seguros por más de 25 millones de dólares. Nosotros, como te comentaba, nuestro plan estratégico está focalizado hacia adelante en el segmento de la pequeña, de la mediana empresa, personas naturales, y le vamos a poner mucho foco a provincias. Uh-huh. Mucho foco a provincias, es decir, vamos a ponerle mucha inversión, muchos recursos y mucha tecnología a provincias. En línea con el plan estratégico, hemos diseñado un producto que se llama Multirriesgo PYME, que tiene la principal bondad de este producto, es que en un solo producto tú puedes cubrir una serie de riesgos. Uh-huh. Y en el camino lo hemos ido adecuando a cada provincia. Yeah. Para darte un ejemplo, Multirriesgo PYME en Arequipa lo hemos incorporado lo que es erupción volcánica. Dios no quiera que pase nunca, pero no estamos. Pero hay que prevenir. Eso, claro. Entonces hemos puesto dentro de nuestro producto la cobertura de erupción volcánica. Que bueno, se une pues el paquete, ¿no? Es un paquete súper interesante. Y eso depende de cada una de las regiones, ¿no? El tema bueno, de la claro, cosa también se claro, es decir, acá en Cusco las construcciones no son iguales que las de exacto, Lima. Exacto. Entonces tienes que ir adecuando, tropicalizando tu producto a las necesidades de cada una de las provincias. Cada uno de los mercados que son diferentes. Y el empresario de PYME, de pequeña y mediana empresa, tiene la posibilidad de modular su paquete. Yo quiero terremoto, incendio, no claro. Quiero esta póliza, y va modulando su paquete de seguros. Claro, el tema de robos que también es... De robos, claro, incendios, ¿no? Terremotos, y es muy interesante. De vehículos también, que también correcto. Y vehículos y todo ese tipo de daños. Es interesante, de alguna manera la empresa privada también fortalece y se fija especialmente en la pequeña y mediana empresa, que muchas veces está descuidada y prácticamente no tiene quien la defienda, no tiene un respaldo, ¿no? Con esto pues, y con una poca inversión, al final se garantiza que a futuro puede reflotar ante cualquier eventualidad. Es correcto, Luis, y para estadísticas, posiblemente en el sur más del 95% de las empresas formales son pequeñas y medianas. Sí, la gran masa, y son grandes contratantes de mano de obra. Y no significa que no quieran invertir, muy por el contrario. Están no, ahí, pero no existen por los productos. Son buenos, no conocen. Entonces, parte de la estrategia RIMA, que es, fuera de ser muy eficiente en sus procesos, dar el mejor servicio, tenemos que comenzar a promover una cultura aseguradora. Y esa cultura aseguradora ya la estamos haciendo. Tú has visto el reclame de todo va a estar bien. En un lenguaje muy sencillo, transmites a mucha gente qué riesgos tienes si no tienes seguros, ¿no? Es verdad. Pero el tema también de seguros, cuando hay robos de domicilio, también garantiza. Me parece que hay un paquete dentro de ello. Sí, nosotros lanzamos productos todos los años. Sí. Y tenemos una cobertura múltiple, total, en todo tipo de riesgos de seguros. Es también el robo de vehículos, también. Robo de vehículos, SOAT, incendios, terremotos, salud, vida. Es decir, sí, la gama y el abanico es amplio. Es amplio, es muy amplio. O sea, ya depende de cada una de las personas y las necesidades que uno pueda es tener correcto. Como para poder, conocer un poco más del seguro adecuado que quiera tener. Y además con cuotas que están muy bien dentro del mercado, que no son demasiado sí, altas. Nosotros, a veces se habla de seguro, no, me va a costar demasiado. No, mal, no es así. Hoy día, para darte un ejemplo del tema del multirriesgo PYME, uno va modulando las coberturas que quiere y el momento de simular o modular tus coberturas vas definiendo tus precios. Claro, dependiendo hasta dónde quieres llegar. Entonces es fantástico, este seguro es muy bueno. Claro, así que la recomendación de las personas para que puedan acercarse, y de personas en general. Todo el mundo puede tener un seguro adecuado, y más allá de cosas que puedan suceder, hay que prevenir, esa es la palabra que siempre debemos tener presente, y resguardar en la vida de nuestros familiares. Pues. Es muy importante, el tema de la prevención, es decir, es muy importante. Es decir, uno utiliza los seguros cuando pasa algo, pero sí. Hay que ir preveniendo. Sí, es cierto. Y hay mucha gente que ya se ha beneficiado a raíz de tener no, un buen muchísimo. Seguro, ¿no? Como te digo, en el sur estas lluvias han generado pues
que las compañías aseguradas hubieran hecho una inversión. Que tranquilamente, si no hubieran tenido el seguro, hubiera demorado un poco más, hubiera sido más difícil reflotar. Yo hubiera sido más complicado, sí. hubiera tenido que salir de la misma caja de las compañías, entonces ya... Y es más complicado. Hay buenas noticias entonces para los que están asegurados en ritmo y para los que piensan hacerlo, con el tema de salud, que es tan importante realmente y que muchas veces tiene tantas falencias en nuestra región. Sin embargo, eso no solamente va a servir para captar con la nueva adquisición que está haciendo ese terreno y además del hospital en general, especial para los ciudadanos de Rima, no solamente cubrirá a la gente de Arequipa, sino de todo el sur, obviamente por la capacidad que va a tener. Por supuesto, la cobertura va a ser a todo el sur y no solamente asegurados de Rima, sino asegurados de cualquier compañía. Claro, es una gran alternativa, sí, y la mano privada que siempre esté presente para también fortalecer. Y es un paso importante a Rima que en provincias. Esto mismo lo estamos replicando en el norte, en el centro, es decir, la cobertura que vamos a dar en salud, en seguros, en provincias, es muy importante. Provincias es el pilar de crecimiento de Rima. Sí, ahora. Y le vamos a poner... Sí, no, Lima ya está bien atendida. Bien implementada. Está muy bien atendida. Sí. También hay inversiones muy fuertes en Lima, claro, porque Lima está también creciendo a tasas muy importantes, ¿no? Pero el mercado ya... Pero estamos distribuyendo mejor un poco la inversión. Sí, eso es positivo. Gran noticia para nosotros. Sí, es una buena noticia. Gracias, señor Gonzalo Muñiz. Muchas gracias a ustedes. Regional del Sur de Rimas, compañía de seguros. Vamos a ir a la pausa, regresamos luego.